En Simana se dieron cita a diferentes actores sindicales con el secretario de Educación del municipio para socializar lo relacionado con el Sistema General de Participación, SGP, y la financiación de la educación pública. Para que distintos actores administrativos, educadores, padres de familia, estudiantes, articulemos esfuerzos para elaborar una propuesta para la construcción del nuevo Sistema General de Participación. Es indudable que la educación necesita una financiación para los propósitos misionales y sus fines en tener una educación pertinente y de calidad y donde la pedagogía nuevamente sea su prioridad. Entonces estamos proponiendo una ruta que, apoyado en asesores muy técnicos, muy expertos, nos permita mirar cuáles las transformaciones que debe tener la fórmula de Sistema General de Participación para que, movilizando a la sociedad del departamento de Nariño, podamos también presentarla a nivel nacional, y eso sin duda es nuestro aporte que hoy estamos haciendo. La reforma estructural del Sistema General de Participación se logró después de los acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional tras el paro de los maestros. En esa medida se crea una comisión a nivel nacional, una comisión de alto nivel, para generar una propuesta con la participación de todos los actores sociales, de tal forma que permita en el 2018 tener la lista para presentarla al Congreso de la República. El Sistema General de Participaciones es el mecanismo que la nación tiene para financiar no solamente la educación pública, sino la salud, el saneamiento básico, el agua potable. De la reunión se logró una concertación para la denominada movilización social para la educación, donde no solo se busca la financiación, sino también generar proyectos como la escuela como territorio de paz, de asuntos de cobertura y calidad de la educación.